ojos de gato. What you say? Say the damn things. Feliz Navidad desde Estados Unidos con amor. Este debe ser el disco con la voz de mi padre. ¡Qué suerte! López se pondrá feliz de escuchar este disco. Será un secreto hasta mañana por la noche. De acuerdo. Será un maravilloso regalo de Navidad para Lobby. ¡Ahí van! ¡Hay que alcanzarlas! ¡Vamos, Tommy! De acuerdo. ¿Qué hacen? ¡Hoy no me tocaba ducha! ¡Atención todo el mundo! ¡Atención! Esta es la estación de Radio Japón. ¿Cómo estáis? Esta noche perseguimos a la ladrona Ojos de Gato. Ojos de Gato se dirige hacia la bahía de Tokio en una motolancha. Creo que se escapará con facilidad. La policía la ha perdido. ¡Muy bien hecho, Ojos de Gato! ¡Muy bien! No entiendo qué es lo que está pasando. Nami, por favor, haz algo. Estoy sumamente emocionada, amigos. Esta será una noche inolvidable. ¡Oh! ¡Ojos de Gato ha desaparecido! ¡Oh, no! ¡Ojos de Gato, regresa! ¡Aparece una vez más! ¡Regresa, Ojos de Gato! Tochi, ¿estás bien? Parece que sí, pero he pescado un resfrío por culpa de Ojos de Gato. Tienes un problema, Tochi.
Claro que sí es un problema. Eres un tonto. ¡Cállate! ¿Ah? ¿Qué es eso? Lo siento, Tochi, perdona. Lodi, ten más cuidado, por favor. Olvidaba que es Navidad. Supongo que vendrás a la fiesta de Navidad, ¿no es así? Desde luego. ¿Pero qué haréis con ojos de gato? No creo que ella sea tan desconsiderada para cometer alguna fechoría en Navidad. ¿Qué te pasa? Buenas tardes, adelante. Oh. Hola. ¿Usted es el detective Tochi? ¿Eh? Mucho gusto de conocerle. Yo soy Sara Nakamori de FM Japón. Oh. Ah, así que usted es la famosa locutora. Yo siempre escucho su programa de medianoche. Muchas gracias. En la estación de policía me dijeron que aquí estaría usted. ¿Puedo sentarme? Sí, sí, desde luego. Déjeme limpiar aquí, que está un poco sucio. Siéntese. Muchas gracias. Tochi, siempre te pasa lo mismo cuando ves a una chica bonita. Tengo que pedirle un favor, detective Tochi. ¿A mí? ¿En serio? Así es. Ay, la verdad, me da pena de que una chica tan bonita... Si te sientes avergonzado, mejor no lo hagas. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que se le ofrece, señorita? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Auxilio! ¡Socorro! ¿Se encuentra bien, señor detective? Sí, desde luego. Ah, lo siento mucho, disculpen. Oye, Tommy, aquí no podemos hablar. ¿Nos dejas pasar a la oficina un momento? Lo que quiero pedirle está relacionado con un programa especial que tendremos esta noche sobre ojos de gato. ¿Ah? ¿Sobre ella? Sí, y deseo que participe en el programa como invitado especial. ¿Yo participar? Queremos que nos cuente sus experiencias con relación a ojos de gato. En realidad, sí hay mucho que podría contarle. Como sabrá, Ojos de Gato se ha vuelto muy popular y anoche obtuvimos un rating muy alto gracias a ella. Nos han llegado miles de cartas y llamadas para ella. Tal vez encuentre alguna que le sirva de pista en sus investigaciones. Sí, comprendo. Se lo ruego. De acuerdo, será un placer para mí participar en ese programa. ¿Ah? Ya olvidó la fiesta de Navidad. Muchas gracias. Le enviaremos un coche de la estación de radio. Nos vemos luego. Lo siento mucho, gatito. ¿Se hizo daño? No, estoy bien. Aquí tiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Siento haberlos interrumpido. No se preocupe, no fue nada. Nos veremos esta noche. Ah, se oirá mi voz en la radio. Tochi, olvidaste la fiesta de esta noche. Tienes mucha razón. Se me había olvidado, pero yo creo que puedo ir a la fiesta después del programa. ¡Tonto! ¿Sara? Selecciona todos los discos para esta noche y los demás guárdalos en la discoteca. De acuerdo. Papi, tienes que comprarme juguete porque me porté bien. Yo quiero ese juguete. ¡Santo cielo! No sé cómo pudo ocurrir. El disco de papá ha desaparecido. ¿Qué estás diciendo? Tal vez Sara se lo llevó por equivocación. Si llegan a escucharlo, conocerán el secreto de papá y nosotras y seremos atrapadas por la policía. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que recuperarlo, sea como sea. ¿Cómo estáis? Hola. Hola, Lobby. ¿Por qué tenéis esa cara? No, por nada. ¿Por qué preguntas? Ya comprendo. Me excluís una vez más. No es eso. Ayer tampoco me dejasteis ir con vosotras, ¿verdad? Eso fue porque... Siempre tenéis alguna excusa. A decir verdad, Lobby, estamos preparándote un regalo de Navidad.
Nami, ¿un regalo? Tenemos un disco que grabó papá antes de que nacieras tú hace muchos años. ¿Un disco? Así es, un regalo de Navidad que le envió mamá desde América. Una especie de carta grabada. ¿Podré escuchar la voz de papá? También grabó un mensaje especial para ti. Ay. Quiero que llames Lodi a nuestra próxima hija. Su nombre se deriva de la palabra amor en inglés. Y deseo brindarle este nombre como regalo de Navidad. ¿Quiere decir que todas esas son cartas para Ojos de Gato? Así es. Ten cuidado, Ojos de Gato. No te dejes atrapar. Por favor, envíame tu autógrafo. Hola, Ojos de Gato. Te admiro mucho. Yo también quiero dedicarme a lo mismo que tú. Dime qué debo hacer para lograrlo. Se ha vuelto increíblemente popular. Esos detectives torpes no lograrán atraparte. ¿Qué significa esto? Admiran a los ladrones y se ríen de la policía. ¿A dónde estamos llegando? Según estoy viendo, no está anotado en la programación. Me imagino que no pensarán poner nuestro disco esta noche. Deben tenerlo guardado. ¡Ajá! ¡Lobby, ¿a dónde vas? Tengo muchas ganas de escuchar la voz de papá. Lo recuperaré. Lobby está muy entusiasmada. Y con razón. Es el mejor regalo que ha recibido en muchos años. Yo haría lo mismo en su lugar. ¿Ah? Esta noche les ofreceremos un regalo de Navidad, Ojos de Gato. ¡Qué descaro! ¡Una de sus tarjetas! ¿Lo ves? Es maravilloso. Hasta Ojos de Gato cooperará con nuestro programa. ¡Es fabuloso! Es ridículo. Debe haber una razón para esto. Ojos de Gato desea algo de nosotros. Tal vez tengas razón, pero aquí no hay obras de arte. Aunque no haya obras de arte, hay mucha información sobre ella. Tal vez ese sea su objetivo. De todas formas, estoy seguro de que vendrá. Llamaré a la jefatura y haré que manden más guardias. Tal vez hasta podamos transmitir el arresto de Ojos de Gato en vivo. ¡Qué suerte! Es increíble que Ojos de Gato nos esté dando problemas en la noche de Navidad. Únicamente Papá Noel y nosotros estamos trabajando. ¡Ay, qué frío! Oh, señorita Saya, ¿qué significa ese micrófono en su mano? Sara me pidió que la ayudara esta noche. ¿Oh? Seré reportera especial por hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta es FM Japón. Soy Sara Nakamori. Es la hora del programa de medianoche. Hoy tenemos un programa sumamente interesante para ustedes, amigos. Tengo un invitado muy especial esta noche. Él es el detective Toshi, quien está a cargo de la investigación de Ojos de Gato. Buenas noches. Yo soy ese del que están hablando. Toshi está muy nervioso. Vayamos al grano, señor Toshi. Dígame, ¿Ojos de Gato es una mujer? Yo me he dado cuenta de que la mayoría de las veces no trabaja sola. Siempre está acompañada por alguien, pero definitivamente es una mujer. Vaya, parece estar muy seguro. Claro, porque yo he visto su figura. ¿Su figura? Sí, su figura. Por cierto, que es muy bonita.
¿De qué habla este muchacho? ¿Qué tonterías está diciendo? Está muy nervioso. ¡Qué maravilla, amigos! Esta noche Ojos de Gato vendrá a nuestro estudio. Siga, reportera Saya. Detective Saya, a sus órdenes. ¿Cómo está la vigilancia allá afuera? Pues está bien. Le preguntaré a mi jefe. Él tal vez podrá explicárselos mejor que yo. Pues verán, ¿cómo puedo explicárselos? Yo creo que las cosas andan... Es todo lo que puedo decirles. Lo siento. Gracias. Volvemos al estudio. Tommy, prepárate. De acuerdo. Esta noche transmitiremos en vivo este encuentro entre Ojos de Gato y la policía y sabremos cómo es la famosa ladrona. Ha llegado el momento de actuar. Adelante. De acuerdo. Díganos, detective Tochi, ¿qué clase de estrategia supone usted que usará Ojos de Gato esta noche? Me muero por saberlo. Eso no puedo decírselo porque siempre hace cosas inesperadas. Si han sido niños buenos y se han quedado a esperar a Papá Noel, abran la ventana. Una interferencia. ¡Jefe! Estoy seguro que es ella. ¿Eh? Papá Noel os ha traído regalos. Venid a verlos. ¿Dónde está? ¡Mirad eso! Lo siento. ¡Atrapadlo! ¡Atrapad a ese Papá Noel de inmediato! ¡Ya basta! Como policías no podéis aceptar obsequios de sobornos. ¿Eh? ¿Que agregaremos más discos? ¡Que sea una canción de Navidad! ¡Date prisa! ¡Tráemela ahora mismo! Tal como lo esperábamos, Ojos de Gato ha creado una gran confusión. ¡Bienvenida, Ojos de Gato! ¡Esperáis atraparlo! Feliz Navidad desde Estados Unidos con amor. ¿Qué? Oh, no. ¿Cómo haré para encontrar el disco de papá? No puede ser. Esto ha sido solo una trampa. ¡Volved a vuestros puestos! ¿Esto le servirá? ¿Qué problema? No lo encuentro. ¿Eh? ¿Qué es todo esto? Parece que la confusión con Papá Noel se ha aclarado, pero nuestra invitada especial no ha aparecido aún. Mientras tanto, escuchemos algo de música. El título de nuestra siguiente melodía es... ¡Feliz Navidad desde Estados Unidos con amor! Oh. ¿Ah? ¡Qué emocionante! Jamás había escuchado este disco antes. Veremos cómo es. ¡Adelante! Tenemos problemas. Ojos de Gato estaba en la sala de discos. Tal vez aún esté por aquí. Así que en la sala de discos. Ojos de Gato acaba de aparecer en la sala de discos. ¿Eh? ¡Finalmente ha aparecido, Ojos de Gato! ¡No la dejaremos huir! Tal vez lo que ella quiere es que nos alejemos del estudio. No os vayáis, amigo. Yo descubriré la identidad de Ojos de Gato. ¡Ah! ¡Ah!
de Gato, ¿en dónde estás ahora? ¡Lo he logrado! ¡La he atrapado al fin! ¿Qué? ¡Ahora sí no podré escapar! Lo siento mucho, señor. ¡Esta no es Ojos de Gato! Esta vez estuvo muy cerca. Como sabréis, el enfrentamiento de esta noche ha sido ganado una vez más por Ojos de Gato. Es una lástima que no haya podido verle el rostro. Tal como prometió, nos dejó un regalo. Así que la última canción es un regalo de Ojos de Gato. Nos vemos. Adiós y hasta luego. Oh. Shake a boogie.